En el derecho penitenciario mundial intervienen dos instituciones, el órgano ejecutivo a través de centros penales y el órgano judicial a través de los jueces de vigilancia penitenciaria. Por lo tanto, los reos son un depósito que se hace al órgano ejecutivo para que éste controle, para que éste administre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es correcto de que a alguien que se le tuvo que haber puesto en libertad hoy tarde 19 días en salir en libertad. ¿Por qué? Porque ahí hay una privación de libertad, porque ya hay una orden judicial que va en libertad. O sea, dicen, no, es que es el protocolo para ver si no está en otro. Perfecto. Pero las órdenes de libertad llegan 15 días antes de ejecutarse, para que tengan el protocolo. Sumemos cuánto tuvieron de tiempo, de 34 días. Sí, sí. Entonces, ¿qué implica? Cuando esta persona llega y empiezan a hacerle todo esta ir y venir, lo que están es haciendo una detención ilegal. Claro, nadie la denuncia porque nadie la va a procesar. Eso no es cierto que la van a procesar. ¿Y por qué es esto? Porque hay personas que creen y están confundidas, y discúlpenme, son algunos jueces que están confundidos, que así le están ayudando a la población y porque tienen miedo de que los vayan a quitar. Es que el que correctamente trabaja, correctamente se mantiene. Sí, hay casos, ¿verdad?, que se dan de que han salido rápido. Así es. Porque no tienen pruebas de detención y pues han dado los procesos. Y no estamos hablando de... No es decir que todo el sistema está actuando de la misma manera. No estamos hablando de mareros. Estamos hablando de gente común y corriente. Sí. Entonces, yo cuando ven los mareros, miren, con todo respeto, ese sí de entrada va a tener más que todos los que están cumpliendo pena entre el año pasado y ahora, y todavía el otro año. No, hombre, esos van a deber 2-3 penas más, eso no hay ningún problema, y esos son 10 pesos aparte. Pero los reos comunes, que gracias a Dios ya los están teniendo aislados de estos graduados en maralogía, para decir algo estúpido, pero que así la ve la gente, esos son los que debemos de tenerles, porque son los que sí se van a reinsertar. Me refiero a los que hurtan, roban, estafan u otra cuestión de esa manera. Por lo tanto, nosotros debemos de estar atenidos a la realidad.